que no quieren hablar. Ya los compañeros aquí presentes están inconformes porque hay mucha reserva de crecimiento para todos ustedes y sus hijos. Compañeros, muy buenas tardes, gracias a la prensa que está presente, autoridades presentes aquí, debe haber una orden con respeto, porque nosotros tenemos mucho respeto. Esto es normal, que va a haber una discusión de nuestros ejidos, lo sabemos. Qué bueno que la prensa está grabando esto, porque nosotros somos libres de expresión. Y qué bueno que nos están explicando las cosas, cómo quieren trabajar el comisario Vidal. Están diciendo los detalles, qué está solucionándose. No, mañana lo va a componer. Esto va a salir él y no se va a componer. Lo conocen completamente. Es un problema de un ejido que está en el tribunal agrario. Lo sabemos perfectamente. Comisario, está correcto lo que está haciendo. No queremos pleito, porque con pleito no vamos a arreglar nada. Unidad con los ejidatarios. Vamos a unirnos a trabajar, compañeros. Con pleitos no solucionamos nada. Vamos a apoyar a una autoridad. Si viene problemas por otro, un equipo de ejidatarios, nosotros no tenemos pleito con ninguno de nosotros. Entonces, debemos respetarnos para que sepamos cómo vamos a dirigir el comisariado y estar con la cabeza que es nuestro líder, nuestro comisario Vidal, que nos está explicando las cosas. Si no nos unimos, va a ser pleito todo el tiempo esto. Y no puede ser, compañeros. No hay apoyo, no hay nada.